nombre es Pedro Antonio Gómez. Yo soy pastor de la Iglesia Central Presbiteriana Casa de Vida de Ibagué. Y estamos desarrollando un proyecto de intervención social en la comunidad Semillas del Futuro de la ciudad de Ibagué. Es un proyecto de trabajo social con 80 familias, aproximadamente unas 320 personas. Y llevamos un proceso de intervención hace aproximadamente unos 5 meses en esta comunidad. Llevamos a cabo actividades con familias, con personas adultas, con niños, con jóvenes, y lo desarrollamos en 4 áreas de trabajo. Estas áreas de trabajo son la parte de educación, el proyecto de salud, el proyecto de desarrollo de ciudadanía, capacitándolos en valores y principios cristianos, y en un proceso de desarrollo de generación de ingresos a través de capacitación en artes y oficios. La comunidad de Semillas del Futuro es un asentamiento ubicado en la parte norte de la ciudad de Ibagué. A través de un diagnóstico que nosotros pudimos desarrollar con esta comunidad, nos dimos cuenta que es un asentamiento que tiene dificultades económicas muy serias, altos índices de desempleo, de desocupación, violencia intrafamiliar, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, factores de violencia derivados del conflicto interno que vive Colombia. Es una población que se caracteriza por tener algunas familias disfuncionales en donde las madres son cabeza de hogar y tienen que responder por sus hijos. Su economía es una economía de subsistencia, ellos no tienen empleos fijos, su capacidad de ingreso diario es muy baja, muy precaria. Por eso de alguna manera como iglesia tomamos la determinación de poder hacer un proyecto de intervención con ellos, porque vimos que muchos factores sociales están realmente afectados en sus familias. Entonces son condiciones de extrema vulnerabilidad en donde pensamos que como iglesia podemos hacer una muy buena intervención con ellos, transformándoles con el evangelio. En el día de hoy estamos desarrollando una actividad con mamitas de la comunidad. Están ellas participando en un proceso de capacitación en artes, en oficios, en manualidades. Están desarrollando una capacitación que les permita tener una habilidad, una capacidad para poder desarrollar un producto, para poder desarrollar un producto que puedan vender y con ello puedan mejorar un poco su capacidad adquisitiva y puedan tener ingresos mejores para sus familias. Ellas a través de este proceso reciben instrucción en economía, en de pronto elementos básicos de contabilidad, de mercadeo, para que lo que están aprendiendo a elaborar lo puedan proyectar como una pequeña unidad de negocio. De igual forma, los niños, sus hijos, sus vecinitos, están recibiendo clases, están recibiendo formación en principios y valores cristianos. Los miembros del Ministerio de Acción Social son los que le enseñan a ellas los principios básicos del Evangelio a través de historias, a través de cuentos, a través de juegos, para que los niños, ellos vayan entendiendo y aprendiendo los principios del reino. Entonces, de manera simultánea, mientras las mamitas están recibiendo su capacitación, los niños están recibiendo formación en principios bíblicos. El proyecto de intervención social en Semillas del Futuro está concebido para ser un proyecto a largo plazo. La proyección que nosotros tenemos como iglesia es que podamos hacer un proceso de transformación como iglesia de 5 años. El anhelo y el deseo que nosotros tenemos como comunidad es que el Evangelio de Jesucristo sea impactando sus vidas y sus corazones. El deseo de la comunidad es que podamos de alguna manera compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo en la medida que hacemos también obra social. Es decir, nosotros queremos complementar todos los procesos de intervención comunitaria con el Evangelio. Desde el inicio el proyecto está concebido para ser un proyecto evangelístico, con obra social, un proyecto evangelístico en donde se comparta el Evangelio, pero también que las familias vean que pueden suplir en parte las necesidades que nosotros como iglesia podemos apoyarles. El proyecto de trabajo social en Semillas del Futuro es un proyecto planeado, es un proyecto organizado. Nosotros le presentamos a los miembros de la iglesia un documento que de alguna manera definió
los propósitos y los objetivos para poder posteriormente hacer la intervención en la comunidad, en la invasión. Eso es un presupuesto que asigna anualmente la iglesia, ¿sí? Pero también nosotros buscamos que los miembros activos de la iglesia, las personas que nos apoyan y nos respaldan los domingos en asistencia, ellos también se puedan involucrar en este proceso. Nosotros les hemos motivado, les hemos mostrado, les hemos llevado imágenes y videos para que de alguna manera este proyecto de intervención en esta comunidad no sea solamente una iniciativa del cuerpo pastoral de la iglesia, sino que buscamos la vinculación de los otros miembros, de los miembros de la iglesia a través de ofrendas voluntarias, a través de donaciones y periódicamente les presentamos cuentas, les rendimos cuentas de lo que nosotros estamos haciendo para que ellos aún más se involucren en este propósito. Y pienso que eso es fundamental y es clave, que nosotros como iglesia podamos planear, podamos organizar, podamos hacer un proceso de intervención guiados de la mano de Dios, pero también apuntando a objetivos y propuestas concretas. Eso es lo que de alguna manera como iglesia nosotros consideramos fundamental, que sea un proyecto que tenga un objetivo, que tenga un propósito definido para nosotros realizar las actividades teniendo en cuenta siempre eso en mente.